Salir y levantarte y continuar en la brega, mi estimado Julio. 6 minutos de esta primera parte. Qué increíble la cosa. Bueno, hubo un contacto ahí con el. En un principio, claro. Quizás esto lo iba a sacar en una, pero ruptura de la jugada, quizás la salida de la chique que hacía Jason Mitchell de Tuanama. Bueno, yo le tengo aquí a Jefferson Villalobos con el 18. Él es Jefferson Villalobos, sí. Atención frente al banderín del córner. Ordóñez hacia atrás, aparece Villalobos, se desmarca Ordóñez, sin embargo no puede pasar. Ahí está Vázquez, Vázquez con Denis, la tenía Denis, Denis Vázquez, el Indio Torres, levanta el servicio, el Indio Torres, pelota para que cabece, por eso es que todo Ordóñez tiene un brazo. Tiene uno y el Berrún tiene cero. Número 42, el número de venta, 86, Zapata encima. Hasta que sigue y se viene, pero ahí se desempeña, pasó, se desempeña, se penetra en el área, pero te enseña hasta atrás. Está Ordóñez, está Ordóñez, tiró. Uy. La derecha se viene, Herrera penetra en el área, Herrera pasa, Herrera pasa, Herrera pasa, Herrera, penal, 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 a ver, dice que no. Bueno, se tiró Herrera, ¿no? Se
se tiró. No compró el árbitro, pero creo que pudo sacar mayor problema. Malmorado, la tocaba para Ordóñez, levantó el servicio Ordóñez, ahí está Vázquez, la tocó de nuevo con Ordóñez, va a echar al centro, regresaba, no es en esta posición, Herrera, ¿qué hiciste? Recupera ahora, se viene encima, este Neider Ordóñez, juega con su hermano, estaba Reiser Herrera ahora, Reiser Herrera que se viene, hace una finta, Reiser pasó, no hay nadie, levanta por el otro lado, ahí está, el jugador Villalobos, el límite del área grande, tiró. Sentido, Pablo. Villalobos entró con toda la picardía, con todas las ganas de hacer. De frente, le dio con el perfil, con la oreja, y por eso es que no le salió bien a donde él quiso. Pero nos mata su potencia, lleva, y eso es lo que predomina en él. Y por él también se está yendo. Cuidado, está Atlético Verdón, está el empate, está el empate. Morada del CIMAC, aprovecha Ciro Mestanza, deja pagando a Alex Villacorta para marcar el 1 para CIMAC, 1 para Verdún. En tu etapa nacional, encuentra su punto más cercano, bodega, mercado, mayoristas y supermercados, distribuye, haga representación. Cuidado, pasa el área, Reiser, cuidado, el peligro, puede ser el 2 a los campeones, tiró. Del cuadro del CIMAC, no lo supieron aprovechar, y en una jugada de elaboración del cuadro del Verdún, que vino de un balón. Es deporte del día, señoras y señores, el señor Pérez de la ciudad de Pucallpa ha pitado, y esta historia comienza a escribirse en su segunda mitad. Neider, qué tal combinación, se viene CIMAC, cuidado, y está CIMAC, está Herrera, está Herrera, está Torres, tiró, Torres. Se viene Herrera, tiró, el portero la soltó en segunda instancia. Se vestía Peña. Esta solvencia, este equipo de Verdún, de manera segura. Y cuando tiene que proyectarse lo hace, como en este instante lo está haciendo. Del área grande, está Ruiz, tiró. Igual tu celular al 284-006268. ¿Qué esperas? Ponte guapo. Es de Reiser, se viene Reiser, tiró el portero otra vez. Y a este que está bajándole con el pecho, la veo tan solvente también, que solamente está dosificando su aire. Cuidado, está Darwin Damián, se viene el Verdún, pelota aérea, Francesco Moncada la dejó picando, la pelota que no sale todavía, si piernas, atención, ahora está Reiser Herrera, se viene Reiser Herrera, echó el segundo, Reiser penal. Yo vi mano. Este día en Radio Las Colinas, ahí en la ciudad de Zapozoa. Cuidado, se viene encima, está el segundo, se viene encima, está el segundo, se viene encima, está el segundo. Alto. Ya estaba en posición. No parecía posición adelantada porque el Ordóñez de Ochoa, el centro, Ordóñez tiró a la cerquita, pasó. La gente dice, porque pasó besando el parán. Levanta en servicio, cuidado, córner a favor del CIMA, saltan tres hombres, la pelota queda picando, Ordóñez tiró, arrastró, golazo.
bola para el Simac, aunque todavía no termina. Partió el día de Radio Láser. Con 10 hombres Verdún, con 10 hombres y más pelota aérea, posición adelantada, sí señor. Levantó el Ayman, sí señor, levantó el Ayman, a quien expulsaron en Verdún, a Jonathan Espidosa con el número 22. Francesco Mancada, saca el árbitro, señala el santo, ganado Sima. Con goles de Neider Ordóñez sobre los 27 minutos del primer tiempo y sobre los 39 del segundo. Simac ha ganado, descontó Ciro Mestanza para el Verdún. La gente no está quedando contenta, ¿eh?